Y bueno, estamos de este lado y bueno, yo estoy la más feliz. En cuanto la vi entrar, mi corazón dijo, ¡qué padre! Porque siempre nos llena de luz y nos llena de sabiduría. Y obviamente estoy hablando de Bernadette Tristán, ella es mujer medicina y me encanta que estés aquí. ¿Cómo estás, Bernadette? Como siempre, súper bien, encantadísima de estar de nuevo aquí, como siempre, compartiendo, disfrutando y sobre todo con un tema que nos hace falta practicar. Híjole, empecemos por el tema de la felicidad. La felicidad, eso es exactamente como lo que nos falta de practicar. La felicidad también puede ser una práctica espiritual que le agrega un plus a nuestro cuerpo. Oye, es que muchas veces uno dice, es que soy feliz, pero llega alguien y te enturbia el día. Entonces, ¿cómo le haces para no salirte de ese mundito feliz en el que estás ya habitando y llegan y te sangolotean horrible? ¿Cómo le haces? Tiene que la felicidad en ese proceso está dentro de nuestra mente. Cuando tú le das el poder a alguien de que enturbie ese proceso de felicidad, el proceso es para que tú primero reconozcas que realmente la otra persona no tenía poder para hacerte sentir infeliz. Ya. ¿No? Tiene que ver muchísimo con el que yo pueda habitar mis pensamientos. ¿Ya alguna vez te acuerdas que hablábamos aquí de la sonrisa interna? Ajá. ¿No? Y de recordar mi mano, ¿no? Mi mano, cuando yo estoy ante alguna situación que a mí me parece abrumadora o que de verdad siento que me está quitando la sonrisa de mi vida en este momento, tu palma, cuando tú la ves así, tiene una sonrisita, tiene una... Lo volteo y tienes aquí una línea que hace una curvita. Sí. Cuando tú la ves aquí, puedes imaginarte esa sonrisa y eso te sirve como un recordatorio de que hasta en los momentos más difíciles siempre se está muy bien vestido al sonreír. Okay. Porque la sonrisa es una arma muy poderosa. ¿No? Es una sonrisa que me da a mí el poder de impedir que lo de afuera afecte mi parte interior. Y finalmente la felicidad, los estados de ánimo que a mí me permiten sentirme segura, armónica, poderosa, abundante, feliz. Todas estas palabras están en mi mente, ¿no? Entonces mi modo, mis sentimientos, mis emociones están para ser experimentadas, pero no para que me transforme en ellas. Okay. Y entonces yo puedo experimentar la felicidad muchas veces. Sí, no soy la felicidad andando porque voy a tener todo un proceso, un gran abanico de emociones. El reto es transformarlas y llevarlas todas al punto de la felicidad. Me hicieron enojar, esta persona me hace sentir abrumada o cansada. Bueno, pero puedo ser feliz porque yo no soy esa persona que llega a abrumar a otro lado y porque finalmente hasta en el momento más dramático puedes pensar, pero esto pasa y yo me quedo conmigo. Y yo quedarme conmigo, vivir conmigo, estar conmigo, teniendo cargas negativas de pensamiento, no me va a hacer feliz. Claro. Yo soy quien tiene el control de mi pensamiento para hacerme feliz. Entonces necesitamos también como revisar nuestros pensamientos. ¿Y por qué no los revisamos? Poner una alarma en mi celular o en donde sea, una alarma que suene a ciertas horas del día, me va a ayudar muchísimo a darme cuenta qué estoy pensando. Si suena mi alarma, pongamos que la puse a mediodía. A mediodía suena mi alarma y yo puedo detener todo porque sonó mi alarma y decir qué estoy pensando o darte cuenta qué estabas haciendo. Estaba lavando los trastes con enojo, con ira. Lo puedo detener porque el que coma de esos trastes ya se llevó mi ira, ¿no? Ya se llevó mi enojo, pobrecitos, ¿no? Y puedo detener este pensamiento que me puede estar llevando a momentos de infelicidad en donde no estoy disfrutando el momento y no me doy cuenta que no lo estoy disfrutando porque tampoco sé qué estoy pensando. Ok. Pero si yo empiezo a hacer la práctica de pensar y de ver qué estoy pensando, de darme cuenta, puedo controlar mi sentimiento. Y entonces en lugar de estar lavando los trastes diciendo, pero a mí siempre me los dejan, pero a mí nadie me quiere, puedo voltear y cambiarlo y decir, pero tengo la fortuna de este traste que estoy lavando, la siguiente persona que lo va a usar es una de las personas que yo más amo y lo va a encontrar limpio. Y eso me va a dar felicidad. Uh-huh.
cambio el proceso de mi pensamiento y entonces me voy a dar cuenta que puedo empezar a disfrutar cada instante. Y en el momento en que yo disfruto cada instante, estoy practicando momentos de felicidad. Pero, ok, hasta ahí vamos muy bien. ¿En qué momento empata con la espiritualidad? El pensamiento es un campo energético que me hace conectarme con mi propia divinidad, con mi propio estado. Si yo estoy en un estado de pensamiento negativo, horrible, enojona, todo lo que quieras, la inspiración que yo reciba para hacer las cosas se va a ver limitada porque mi Dios es un Dios iracundo, enojado, y es como hablo con él, ¿no? Mi pensamiento, en base un poco a las leyes universales, pues todo es mente. Todo surge de una gran mente. Y la mente, mi mente, es mente de Dios, mente divina, mente universal. Entonces, si yo mi diálogo está en ese estado negativo, mi espiritualidad también. Claro. Y entonces ahí es donde siento que, pues Dios me manda pura calamidad, pero es que yo pienso en pura calamidad. Y nuestras energías espíritu, ese gran espíritu, nos da aquello que estamos pidiendo y vibrando, y eso se mueve a través de nuestros pensamientos. Y entonces yo limito la energía que puede manifestar estados donde yo me sienta que camino día a día acompañada o conectada con esta fuente. Claro, porque dejas de ver exactamente las cosas positivas que te están llegando, claro, porque andas en un rollo acá abrumado, claro, y vibrando feíto. Claro, no, tenemos el hábito de enfocarnos en aquello que no tenemos, en aquello que nos está haciendo falta, en aquello que no nos gusta. Y ese hábito me aleja de lo que sí me gusta, de lo que me da paz, de lo que me da tranquilidad y de ese contacto con mi espiritualidad que me permite practicar paciencia, contemplación, amor, ¿no? Claro. Y entonces no puedo, aunque la energía del enojo, del odio, de la venganza es una forma de amor, es un amor limitante, es un amor que me cuesta. Cuando yo logro soltar esos pensamientos porque no es lo que quiero y me empiezo a enfocar en lo que quiero, voy a tener más de lo que quiero porque ya me quité de estarme enfocando. Aquello a lo que nos enfocamos es lo que va a crecer. Claro. Cuando yo me enfoco en la felicidad, me estoy enfocando en un estado armónico y pasivo. Si la felicidad no es estoy bailando y el relajo, sí, esos son momentos eufóricos. Pero la felicidad es ese momento en el que yo puedo de verdad sentir que habito ese momento. Que estás en paz, ¿no? Total. Que estás en paz, te sientes como pleno, como que, ay, todo está en orden, todo está bien, y entonces ahí te sientes feliz. Claro, e incluso si no está perfecto, si no está correcto, si está en disarmonía, también tienes la paz para mantener el control y poder actuar ante ello. Claro. Si yo no estoy en este estado de paz, no me voy a llevar a mí misma a un estado de felicidad. No siento que pueda controlar los eventos y realmente sí los podemos controlar. No le puedo cambiar al color verde, que es verde, pero sí puedo cambiar mi percepción del verde. Y en lugar de pensar que el verde es un color que no me sienta, puedo pensar que el verde es un color que me conecta con la vida, que me conecta con el crecimiento. Todo depende de mí, de irme de este proceso limitante de el verde es malo al ilimitado donde el verde me puede enseñar algo, el verde me puede dar placer. Claro. Oye, me encanta, Bernadette, porque ya cuando uno está viendo de este lado, o sea, como que todo lo vemos así, ¿no? Y cuando ves otro por otra vertiente, ¿no? Otra perspectiva, las cosas, pues dices, pues sí, o sea, puede ser algo muy bueno y no necesito estarlo pasando mal. Ahora, así es.
muchas veces necesitamos acercarnos a alguien como tú para que nos dé un poquito de paz o nos dé un poquito de dirección. ¿Cómo le hacemos para seguirte y estar cerca de ti? Me puedes seguir en las redes, ¿no? Tengo en las redes sociales como Bernadette Tristán, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden seguir las páginas de Sanatana Dharma en San Luis Potosí, también en Facebook. O bien mandar un WhatsApp al 5525-043127. Ay, Bernadette, pues qué gusto me dio verte y me da mucho más porque yo sé que cada mes estás acercándote aquí a San Luis y tienes un laboratorio maravilloso, entonces sí. Te esperamos en el próximo laboratorio también. Así es, encantadísima de tenerte ahí. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer un pequeñito corte, venimos, no nos tardamos, pero nada, así que si acaso vaya por agua, rápido.